Bueno, hola, buenos días a todos. En un momento estaremos iniciando con este webinar. Que tenemos para el día de hoy sobre el nuevo portafolio de pasivos FTTH Networking con GLC. Así que a las 10 en punto estaremos iniciando. Así que espero que este material y contenido que tenemos para el día de hoy sea agradable para todos ustedes. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo que han apartado para este día con el webinar que tenemos para el día de hoy: el nuevo portafolio de pasivos FTTH y Networking con GLC. En el día de hoy tenemos un, invista, un invitado que es Agustín Basile, que viene de Casa Matrix, para que también nos esté apoyando cuanto a todos los temas de las soluciones que estaremos presentando el día de hoy. Así que no sé si Agustín en este momento nos escucha, nos puedes compartir un saludo. Hola Miguel, ¿cómo está? Hola, gracias a todos los que están participando. Y bueno, esperamos que sea muy útil el, la presentación y que puedan conocer los productos nuevos que va a tener MacroTix disponibles de GLCA en, en Colombia. Listo, muy bien. Así que bueno, vamos a comenzar. Así que, bueno, antes de iniciar, me presento para que conozcas un poco sobre mi trayectoria y cómo esta puede nutrirte y acompañarte en este seminario. Ah, también eh, deseo informarte que tenemos un canal de YouTube para que toda la información que estaremos viendo en el día de hoy, en caso de que la deseen repasar, la pueden encontrar en nuestro canal que estaremos mostrando más adelante. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con MacroTix. También soy trainer oficial de microtic y Ubiquiti para Latinoamérica. Llevo 10 años desarrollando soluciones, homologaciones en tecnología, diseños de redes cableadas e inalámbricas en Colombia. Para compartir un poco de mis experiencias, he elaborado como director de proyectos en seguridad electrónica, coordinador de instalación, configuración de redes corporativas. También he desarrollado acompañamientos en nuestros clientes para asesorías de soluciones y ejecución de proyectos en redes Wi-Fi, todo en cuanto a soluciones ISP a nivel de carrier y nivel nacional. Espero que esta experiencia y conocimiento sean de gran aporte y utilidad. Durante esos 10 años, parte de esos 10, 6 he realizado una de las cosas que más me apasiona y es capacitar. Todo este tiempo he participado en eventos, ferias tecnológicas nacionales e internacionales, instruyendo sobre las novedades del mundo de las redes y también en la parte de entrenador de marcas. El canal donde quedará almacenado esta, este webinar será MacroTikSas, así que con este nombre lo pueden encontrar en YouTube. Y adicionalmente tenemos mucho contenido de valor en donde mostramos cómo utilizar nuestras soluciones, explicamos el contenido de los productos. Y también los diferentes seminarios que hemos realizado. También voy a presentar nuestra empresa, sas Cuenta con presencias en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y también en Barranquilla. Somos distribuidores oficiales de los productos GLC para Colombia. Contamos con asesoría y soporte por personal especializado. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones, configuraciones. Nuestra distribución es a nivel nacional. Contamos con una alta disponibilidad de stock, un e-commerce para que ustedes puedan realizar compras en línea. Y también en nuestra página www.macrotics.com pueden encontrar los productos con descuento o promociones del mes. Así que también los invito a que nos sigan en nuestra página y nuestros diferentes medios de difusión como redes sociales. Adicionalmente, vamos a informar de que eh, tenemos una convocatoria para lo que es una capacitación en cuanto a soluciones de fibra óptica, así que estaremos notificando en qué ciudades las estaremos realizando, así que los interesados se pueden, nos pueden escribir a, a nuestros correos ya sea ventas arroba macrotix o macrotix.com, los que se encuentren interesados para que le podamos enviar también esta información. Y para el siguiente mes de julio también estaremos en la ciudad de Bogotá con los, eh, las certificaciones oficiales de MicroTic. Así que los que estén interesados también en participar en este tipo de eventos, eh, allí queda la información para que nos puedan también contactar. Dentro de la programación del día de hoy, estaremos haciendo una breve introducción a lo que son las redes FTTX o GLC. Estaremos mostrando los diferentes servicios que se pueden ofrecer a través de una red FTTX, los retos de la ODN, el portafolio de productos nuevos que tenemos. Eh, estaremos explicando las topologías y estaremos haciendo un pequeño laboratorio de presupuesto óptico. Así que ese es el contenido que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto, introducción a las redes FTTX. En la actualidad, el tipo de red o, digamos, la tecnología más básica que se debería de desplegar es el G POM. Digamos que hay productos o soluciones EPON que todavía se comercializan o comercializamos, pero teniendo en cuenta cómo, digamos, va evolucionando la tecnología, a largo plazo es más rentable... Iniciar desde el comienzo con lo que es una red g -POM. Esta solución tiene las siguientes características: y es que eh, podemos desarrollar eh, una solución en que, si instalamos una OLT, podemos desplegar hasta 128 ONUs, digamos que podríamos hablar de clientes por cada puerto POM. Esto es el máximo que soporta este estándar. Y este tipo de tecnología. A nivel de descarga nos puede desarrollar 2.4 gigabits por segundo. Esta capacidad es la capacidad total por el puerto, quiere decir de que esos 128 si saturamos ese puerto se pueden repartir entre ellos estos 2.4 gigabits por segundo. Así que es una capacidad bastante eficiente, muy digamos eh, para esta solución, el precio que nos ofrece nos, nos va a entregar una muy buena capacidad y podríamos estar garantizando a los clientes velocidades entre los 100, 200 megabits por segundo por cada cliente, eh, teniendo en cuenta pues, la, el reuso convencionalmente que se da en este tipo de soluciones. Este tráfico a nivel de descarga funciona de manera similar al broadcast. La OLT va a enviar la información de todos los clientes. Y una vez que pasa por los splitters, esta información no es filtrada. Allí es donde entra a jugar la solución pasiva. En donde, una vez que pasa por el splitter, no va a ser discriminación de puertos, no va a ser ningún tipo de filtrado, sino que esa información se envía por igual a todas las salidas de ese splitter. Y realmente el que se encarga de hacer el filtrado de esa información son las ONUs. Así que estas ONUs, dependiendo de cada usuario, Va a reconocer únicamente la información correspondiente. Toda esta información está cifrada. Así que la ONU solamente puede descifrar la información de cada usuario y eso es lo que le va a entregar. Esto es lo que hace tan atractivo este tipo de soluciones y es que pues, es altamente rentable para a nivel de ISP de instalar un dispositivo pasivo en el cual no necesito energizarlo, no necesito eh, demandar un uso. O un contrato de energía, suministro eléctrico para poder de que esto funcione, sino que al ser pasivo simplemente envía la luz a todas sus salidas y la ONU, que es el dispositivo eléctrico que siempre va a ir siempre en el usuario final va a haber un dispositivo electrónico para recibir ese servicio, este es el que se va a encargar de hacer ese filtrado. Así que la encriptación y el filtrado es un mecanismo totalmente seguro, por lo que no hay riesgo de que se me roba la información de un usuario A o un usuario B. Así que esta es la forma en que trabaja a nivel de descarga la solución Gipon. A nivel de carga, vamos a seguir contando con nuestros 128 clientes por puerto óptico y la velocidad en este caso sería de 1.2 gigabits por eh, segundo. Una pregunta muy frecuente en esta parte es que si la solución es asimétrica en cuanto a velocidades de carga y descarga que si puedo entregar entonces servicios simétricos, se puede entregar sin ningún tipo de inconveniente. El uso, digamos mayormente siempre se da a descarga y el servicio de carga, digamos que el consumo es muy bajo, así que yo puedo ofrecer servicios de 100 megas, 200 megas balanceados. El usuario cuando haga el test de velocidad va a evidenciar de que puede disponer de esa capacidad, pero pues no nos vamos a preocupar por temas de carga, ya que eh, está comprobado que el consumo de los usuarios finales a nivel de carga es muy mínimo, así que no va a haber, digamos, una saturación o disputa por el ancho de banda en caso de que tenga las 128 usuarios conectados y activos al tiempo. A nivel de carga, no funciona como broca, sino que trabaja de manera similar a los radioenlaces que utilizan TDMA. Así que aquí vamos a trabajar con ranuras de tiempo. La solución lo que va a hacer es una sincronización entre las onus y estas onus cuando se sincronizan saben en qué momento, en qué momento deben de enviar la información de cada usuario. Así que cuando envían esta luz y llega al splitter esta luz no colisiona, sino que todas llegan en el momento preciso para organizarse y de esta forma llega la información. Eh, de manera separada de cada usuario a la OLT. Entonces, a nivel de, de carga, tiene, digamos, este desempeño y requiere sincronización. Así que en el estándar gpon hay unos temas de distancia que siempre se deben de, de respetar. No es tanto de que simplemente verifico potencia y entonces si la potencia óptica me llega, voy a colocar la solución de cualquier forma, sino que siempre... Digamos que la complejidad en un diseño de red GPOM o un diseño de red eh, gigabit pasiva siempre va a estar amarrada de que debemos de conocer las, las diferentes normas o digamos cómo funciona el estándar para que toda la comunicación sea la correcta. Cuando no se respeta digamos las consideraciones que nos da el estándar, entonces la red va a empezar a generar problemas, más que todo serán evidentes en el momento en que la red se empiece a saturar. Ahora, ¿qué servicios se pueden proporcionar en una red FTTX? Con FTTX ya podemos entonces entregar lo que es una red con servicios triple play. Podemos proporcionar internet, podemos proporcionar telefonía y podemos proporcionar televisión. ¿Por qué? Porque... La velocidad o, digamos, el tipo de tecnología permite proporcionar estos tres servicios cómodamente. Para los que vienen del mundo del radioenlace, posiblemente algunos llegaron a manejar estos tres servicios, pero con la, digamos, que ya viendo lo que nos sucedió en pandemia, las, los nuevos servicios que se están presentando, las, los contenidos, por ejemplo, en 4K, y ya viene el 8K. La demanda de ancho de banda es tan elevada que muchas veces ya en radio enlace proporcionar un servicio de televisión va a ser bastante complejo o la solución podría ser digamos muy costosa para poder de que ese servicio funcione de manera adecuada con anchos de banda muy elevados y cuando el inalámbrico se vuelve costoso pues entonces allí queda la duda de si sigo trabajando inalámbrico o más bien migro a fibra óptica entonces allí es donde la parte inalámbrica para que sea rentable es necesario que siga trabajando en banda libre y en banda libre vamos a empezar a pelear por lo que es el espectro el ruido entonces nos va a demandar también tecnologías para filtrar ruido más costosas entonces muchos han llegado al punto de que bueno haciendo un digamos eh, una planificación de inversión a largo plazo pues muy posiblemente con las soluciones eh, tecnológicas actuales, lo más indicado ya es migrar a fibra óptica. Así que con la fibra óptica no vamos a tener, digamos, mayor complejidad para entregar los tres servicios. La parte de datos y telefonía la podemos entregar de manera digital. Esto se va a conectar desde la OLT. Así que podemos recibir el servicio de Internet que contratamos con un eh, proveedor de mayor nivel. Y el servicio de telefonía lo podemos contratar con un proveedor de troncales ZIP. Esto va conectado como datos en la parte de la OLT. Adicionalmente, tenemos la televisión y se podría eh, proporcionar de manera eh, IP o lo que es la televisión IP. Y esta televisión IP en este caso sí debería estar conectada a la OLT, pero. Digamos que una desventaja que tiene este tipo de, de solución es que nos va a demandar más ancho de banda. Así que en muchos casos, eh, muchos van a optar por la, por la decisión de que la cabecera IP no se encuentre en la nube, sino que se encuentre de manera local, paralela a la OLT, para que no consuma servicio de Internet. Por otro lado, tenemos también el servicio de televisión análoga, en donde puede ser la análoga nativa, también tenemos ahora lo que es la televisión análoga, pero es digital. Esta televisión análoga la podemos introducir mediante una EFA, es un dispositivo que nos permite mezclar frecuencias, y entonces eh, en este tipo de solución las frecuencias o las, digamos, las longitudes de onda para carga y descarga se encuentran por un lado y para el servicio de televisión hay una banda específica de esta forma vamos a tener entonces esos servicios en la misma fibra sin que consuman ancho de banda entonces en este caso para la televisión así que esta es una, solu una digamos solución que ha tomado mucha fuerza porque en este caso no necesitamos o digamos no va a demandar eh, consumo de ancho de banda ya sea local o de internet entonces, esta es una solución que ha empezado a tomar mucha más fuerza. Después de eso tenemos entonces lo que es la red gigabit óptica pasiva. Y aquí es donde el portafolio de GLC nos va a proporcionar todo este tipo de soluciones. La parte pasiva, digamos que es la columna vertebral de todas estas soluciones por donde toda la red o toda esa información de los usuarios va a viajar. Y aquí es donde es necesario contar con un portafolio de alta calidad que nos permita enfrentarnos a todos los escenarios que se puedan eh, presentar en el despliegue. Y pues adicionalmente de que eh, eh, en cuanto a precios sea favorable porque si la solución es bastante, digamos, en cuanto a precios muy elevada, pues el retorno de esa inversión de la parte pasiva donde más nos va a costar, pues entonces... Allí vamos a empezar a, a, digamos, puede que no sea rentable el proyecto o que nos demoremos mucho en recuperar esa inversión y que realmente esa inversión que realizamos pues empiece a darnos una, una rentabilidad. Así que esa parte eh, pasiva, aquí es donde entra a jugar GLC y es donde estaremos mostrando estas soluciones, cómo se debe hacer un presupuesto, cómo debemos de utilizar cada uno de los elementos. Así que eso lo veremos más adelante. Finalmente, al usuario final, después de que llegamos con esa red pasiva, vamos a instalar la ONU, que es el dispositivo CPE o de cliente final, el cual va a reconocer ese servicio o servicios y se los va a entregar ya eh, al usuario. Así que en este tipo de despliegue se puede manejar clientes residenciales, clientes corporativos, eh, clientes a nivel gubernamental, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los retos de la ODN en una red FTTX? Todo lo que acabamos de explicar, pues, digamos que de pronto muchos lo han escuchado, ya lo están empezando a entender. Pero eh, la gran mayoría de errores que se presenta en una red de fibra, pues eh, se va a presentar por no tener en cuenta o no manejar muy bien los conceptos de cómo va a funcionar esa ODN. Entonces aquí es muy importante tener, prestar bastante atención de cómo va a funcionar y de pronto los que ya tengan una red de fibra óptica empiezan a detectar qué errores normalmente se, se les está presentando y cómo lo podrían solucionar. Cuando nosotros tenemos una OLT y una ONU, digamos que van a ser los dispositivos activos de la solución. por este lado en el lado del proveedor vamos a tener la OLT. Y en el lado del cliente vamos a tener entonces la ONU. Dependiendo de la tecnología, digamos que en el caso de la OLT podemos disponer de, de los módulos, sean B+, C+, C++. Y en el lado del cliente, digamos que las ONUs más populares, en este caso suelen ser B+, porque pues es el, eh, el tipo de tecnología que nos permite tener un, un precio bastante favorable en el lado del cliente. Entonces, en la mayoría de casos, la ONU, Sería una B ⁇ Toda esa instalación, distribución de la red gigabit óptica pasiva va a ser la atenuación. Eso quiere decir de que cada elemento, fibras, splitters, conectores, todos esos elementos que, pasivos que vamos a instalar para poder llevar esa fibra óptica y que esa luz pueda viajar cómodamente de un lado a otro, todo eso genera una atenuación. Atenuación lo que quiere decir es que vamos a tener un nivel de señal y que cuando se genera una atenuación, esa señal se está debilitando. En este caso estamos trabajando con luz, quiere decir de que salimos con una intensidad de luz y que cada vez que esa luz viaje por estos elementos pasivos, esta luz va a tener una intensidad y esta intensidad se va a debilitar. Esto quiere decir que cuando la luz finalmente llega a la ONU, si comparamos el nivel de iluminación que tenemos en este lado, al que llega al lado de acá, pues va a ser inferior. Aquí se van a trabajar comúnmente DBMs, como unidad de medida, los, los DBs. Así que manejamos escala logarítmica. Y entonces es necesario conocer con qué potencia vamos a salir. Y cada elemento instalado cuánto va a generar atenuación, o sea, cuánta señal me va a reducir o va a debilitar. Así que los conectores van a generar atenuación, lo mismo las fusiones, los splitters, cada kilómetro de fibra desplegado, todo esto va a generar atenuación. Así que cuando yo conozco esta información, entonces podemos hacer lo siguiente. Verifico el puerto de la OLT, tengo que tener documentado, Qué hay instalado en cada parte y cuántos kilómetros de fibra, y comienzo a hacer este ejercicio. En el caso de un módulo B, puede llegar hasta los 5 dB y como mínimo 1.5. Siempre la potencia óptica de salida se va a manejar la media eso quiere decir un intermedio entre la potencia máxima y la potencia mínima no caigan en el error porque me han incluso enviado correos de que una persona especializada les había dicho de que el módulo debía dar el máximo entonces eh, allí empieza una discusión y pues esto realmente no funciona así el módulo va a tener una potencia máxima una potencia mínima así que la potencia máxima es cuando envía la luz la potencia mínima cuando la luz baja y Allí vamos a tener entonces de que el módulo va a estar enviando unos y ceros. Así que realmente lo que vamos a percibir realmente como potencia óptica de salida va a ser una combinación de unos y ceros. Así que normalmente, para que nuestro cálculo sea lo más preciso posible, debemos de trabajar con la media. En este caso, vamos a salir con 3 dBs. Y lo primero que encontramos es un conector. Entonces, pérdida del conector. Después hay una fusión, pérdida de la fusión. Después colocamos un splitter, en este caso es un splitter de 1x8. Este splitter de 1x8, entonces verificamos la ficha técnica del splitter y allí vamos a tener la información de pérdida. Entonces tenemos de que en este caso se están atenuando 9 dBs. Luego hay un splitter de segundo nivel, 16 salidas. En este caso, para este modelo, la atenuación es de 12,4,04. Después tenemos fusión, pérdida de fusión. Luego, entonces, verificamos cuánta distancia tiene el despliegue de fibra óptica. Ese despliegue en esa distancia para la banda de descarga, la longitud de onda es 1490 nanómetros. En este caso, en 1490 nanómetros, la pérdida es de 0.3 por cada kilómetro. Así que le hacemos esa atenuación por cada kilómetro, luego hay, entonces fusión, resta de la fusión, y luego resta del conector. En este caso, si el despliegue fue de 10 kilómetros, teniendo en cuenta todas estas atenuaciones, con una potencia de salida de 3 dBm, vamos a tener entonces, de que la señal, que finalmente le debe de llegar a la ONU, debe de ser de menos 22.56 dBm, para que una ONU, funcione adecuadamente, debe de tener máximo menos 8 y como mínimo menos 28. Los extremos pues no son eh, buenos, así que no es recomendable de que estemos muy cerca del máximo ni tampoco muy acercado al mínimo. Cualquier variación que se presente en la red lo que va a ocasionar es que algunos clientes que se encuentren a los bordes se van a quedar sin servicio. Así que mi recomendación es de que el cliente, por muy cerca que esté o por una señal muy fuerte que reciba, debería de estar entre los menos 10, menos 11. Y un cliente, por muy malo que esté conectado, no debería de estar en menos 28, sino que debería de estar en unos menos 25, menos 24, lo que se recomienda. Si nosotros instalamos a los bordes, entonces puede presentarse casos de que el nivel de, de tráfico en la red, eh, empieza a incrementar, así que se puede presentar una mayor cantidad de unos al momento de enviar información y eso ocasionaría de que ya la potencia de salida no sea 3 dB, sino que se empiece a acercar a 5. En ese caso, el que se encuentra a menos 8 podría subir a menos 9, perdón, a menos 7, y eso podría ocasionar conflictos o, digamos, puede eh, la ONU no funcionar de la manera esperada. Si estamos a menos 28 puede de que una atenuación mínima, ya sea de que una rama de un árbol se apoyó en, el, en la fibra óptica, entonces inmediatamente puede empezar a expulsar esos clientes o los clientes empiezan a percibir pérdida de paquetes. Así que cuando esto suceda, pues no tengo tiempo de ir a verificar dónde está la, la atenuación y solucionarla, sino que simplemente el cliente inmediatamente es el que me notifica la falla porque ya presenta problemas con su servicio así que es muy recomendable de que cuando nosotros hacemos este despliegue tenemos nuestro cálculo ya tenemos el resultado y que el técnico al momento de instalar un servicio en el cliente lo primero que va a verificar es que esa potencia óptica que le debe llegar al cliente pues esté dentro de los valores esto me va a ayudar a reducir la cantidad de errores o llamadas para servicios técnicos o queja de los clientes porque sé de que todo está instalado correctamente en la mayoría de los casos, uno va a encontrar de que el técnico simplemente instaló, esperaba que le llegara un nivel de señal el más bajo menos 28. Resulta que según la red le debía llegar menos 15, pero le estaba llegando menos 28, así que con menos 28 le funcionó. Conectaron al cliente y pues ya había una alarma de que la red estaba presentando un problema o que el conector que armó el técnico no estaba en las mejores condiciones o la fusión que realizaron de pronto tenía una burbuja y entonces como simplemente le dio servicio lo dejaron así y después entonces empiezan las quejas de los clientes entonces una muy buena práctica en caso de que yo no cuente con una con un OTDR que, me, que es capaz de, de evidenciar estas fallas y notificármelas eh, entonces, con simplemente manejar un Power Mirror, yo puedo de que cada vez de que le instalo al cliente o mirando simplemente la señal que recibe la ONU, verificar de que el nivel de señal que debía llegar es el mismo o está muy cercano. Si el nivel de señal que debía llegar a la ONU es muy diferente a lo que el presupuesto me indica, pues allí hay una alarma de error. No voy a, digamos, a dejar eso así, sino que empiezo a notificar, empezamos a revisar, se deja solucionado. En la mayoría de los casos es una mala fusión, un uso del conector de manera no adecuada no, o la fibra quedó floja y entonces cuando tensionaron el pascord eh, se soltó del conector. Ese tipo de cosas son las más comunes. Así que eh, esto nos va a ayudar a detectar ese tipo de, de, de errores. A nivel de carga vamos a tener que la longitud de onda que se usa en este caso es de 1310 nanómetros. Así que la ONU en este caso por ser B ⁇ también va a tener este rango y esto es lo que le va a hablar a la OLT. A la OLT según el módulo que nosotros tengamos, entonces en este caso que es un B ⁇ seguimos manejando la misma medida entre menos 8 a menos 28. Hacemos el mismo cálculo, pero a nivel de carga, al tener una longitud de onda más reducida, eso quiere decir que eh, la banda es más alta y entre banda más alta mayor pérdida hay. Así que a diferencia de los 0,3 en los 1490, en este caso va a ser de 0.5 dB por cada kilómetro. Así que en la misma red vamos a encontrar de que el nivel de señal... Del cliente es de menos 24. Entonces, aquí también encontramos un punto eh, de referencia o de consulta muy frecuente y es: ¿es normal que el nivel de señal de la ONU sea diferente al de la OLT? Es, generalmente va a ser así porque la cantidad de atenuación que se tiene a nivel de carga y de descarga es diferente. Entonces, la señal que la ONU recibe de la OLT se puede verificar en la interfaz de la ONU. Bueno, eso puede variar dependiendo del fabricante. Y cuando nosotros necesitemos verificar el nivel de señal que percibe la OLT de la ONU, lo podemos mirar en el puerto óptico de la OLT. Esto también va a ser variable según el fabricante. Normalmente tienen allí una pestaña o menú donde yo puedo ver todos esos clientes que están conectados y que ese nivel de señal percibe la OLT de cada uno de estos clientes. Así que esas pérdidas que se generan en la red FTTH, pues donde generalmente se van a presentar. Entonces habíamos hablado de que se va a presentar en la red de fibra óptica, así que por cada kilómetro vamos a tener pérdida. Así que aquí... Nuestra fibra ADSS, que es la que más comúnmente se está utilizando aquí en, en Colombia. Entonces, esta fibra a nivel de descarga tendremos una atenuación y a nivel de carga tendremos otro por cada kilómetro desplegado. Una fusión bien hecha, entonces, no me debería de generar una pérdida mayor de 0.1 dBM dBs, perdón. Así que. Una forma de que no esperemos a instalar el cliente para ver qué es lo que está sucediendo es que pues, realizada una fusión, pues muchas veces las fusionadoras nos dan un estimado de, de qué pérdida se puede generar, pero muchas veces en la fusión nos queda una burbujita, digamos que hubo algún elemento contaminante en el momento de la fusión que quedó allí en el medio. Él simplemente vio de que las fibras estaban en la posición adecuada, de que las paredes del corte estaban bien, así que hizo la fusión y para él es 0.1, pero cuando tenemos estos eventos que se presentan muy rara vez, pero se presentan, están generando una atenuación y pues la mejor forma de detectarla antes de que yo deje ya todo instalado y me toque volver a bajar a instalar es verificar al otro extremo qué nivel de pérdida se generó. Entonces esto me ayuda de que me, mediante Voy haciendo el despliegue, pues estoy verificando de que todos los puntos me quedaron perfectamente realizados. Las cajas NAP, pues internamente van a llevar un splitter. Así que también cada splitter tiene una pérdida, verifico la ficha técnica. Mucha información que encontramos en Internet son valores basados en otra marca, un promedio. Así que siempre verifiquemos la ficha técnica que debe de de llegar allí en el, en el producto, en el caso de GLC, todos sus productos vienen con su información de atenuación, así que van a poder verificar rápidamente cuál es el valor de atenuación y cuando ustedes colocan este elemento, verificar entonces de que todo se esté, eh, se esté en, digamos, en esos niveles ópticos, pues estén dentro de los valores esperados. Tenemos la Fibra Drop, que es la que se instala desde la caja NAP. Y nos permite llegar con un, una fibra de calidad que nos permita hacer una instalación limpia, cómoda, que nos permita hacer esas esquinas dentro del domicilio del cliente, que sea una flexible, que soporte el estándar de flexibilidad. Entonces, con esta vamos a hacer la instalación en el cliente final. Pasando ya dentro del domicilio del cliente, venimos entonces de la NAP con la fibra Drop. Y se recomienda entonces para una instalación limpia, una instalación que me permita que las visitas técnicas eh, sean lo menos prolongadas posibles, es la roseta. Así que muchos lo ven como, digamos, un elemento que le genera más gastos o que de pronto no es de vital importancia para la instalación de un cliente. Entonces, a largo plazo no sería así. Lo más indicado es que dejemos siempre la roseta, porque. La fibra va a ser manipulada por el usuario, ya que la ONU no va a estar de manera estática en la mayoría de los casos en el mismo sitio, sino que el usuario la va a mover. Si usted la deja en la pared, cuando vayan a pintar la van a quitar, cuando necesiten colocar el televisor en otro lado la van a mover. Entonces, eh, la ONU no va a estar siempre en el mismo sitio. Una forma de garantizar de que no me manipulen tanto mi conexión de la caja Napa hasta el domicilio es que yo le pongo una roseta. Esto va a ser un elemento estático, difícil de mover. Me va a garantizar de que ese, esa fibra drop hasta llegar a la roseta pues, se manipule lo, lo menos posible. Y después de que yo dejo la roseta en ese punto donde voy a hacer la instalación, entonces allí pongo el enfrentador, pongo un password para generar ya la conexión hasta la ONU. Así que internamente va a haber un conector rápido para hacer el armado de la terminal, de la drop, hasta este punto. Pongo el enfrentador para que ya me deje un puerto listo para la conexión y con el password, entonces de allí de la roseta hago la conexión con la ONU finalmente. Este password va a ser el cable o por decirlo así, la fibra que el usuario va a manipular y al manipular este password, pues tarde o que temprano, eh, va a generar, digamos, se va a empezar a deteriorar, y cuando realice la visita al técnico, lo único que va a hacer es que él siempre se va a ir con sus passcodes de reemplazo, y va a generar el reemplazo de esta conexión. Entonces, esto me, le va a quitar menos tiempo, le va a dar más agilidad, que cuando realizan fusiones, entonces que se desplace con una fusionadora, entonces está el riesgo de que se le caiga, con el riesgo de que se la roben, y pues que si necesita acomodar una fusión, en muchos casos le toca cambiar toda la instalación desde la caja NAP hasta el usuario final. Entonces, al yo instalar, una roseta va a garantizar de que esos tiempos de instalación sean los menos reducidos posibles y que cambiar un pascord, que ya digamos que se compra el pascord armado o digamos tienen el rollo de fibra drop y con conectores arman sus propios password, pues ya los tienen listos para el momento de la instalación. Así que estas son las, digamos, eh, los escenarios típicos de despliegue de redes FTTX. Digamos que, pues, aquí, como lo estamos llevando hasta el hogar, estaremos hablando de netamente una red FTTX. Ahora pasamos entonces al nuevo portafolio de productos. Con GLC, estamos empezando entonces a manejar las ODFs para los gabinetes de red. Estos gabinetes nos permiten hacer una organización o digamos tener nuestras terminaciones después de la OLT perfectamente organizadas, documentadas y que en el momento en que necesitemos conectar o desconectar algún elemento, pues ya ese puerto esté listo y sepamos cuál es. Entonces, una muy mala práctica es conectar esa fibra ADSS que viene desde afuera y llevar, dejar ese cable por allí rondando, que también genera mal aspecto. Eh, dejarlo por allí visible y simplemente sacar la fibra desnuda para conectarlo a la OLT. Entonces, al, muchas veces cuando empezamos a debatir estos temas me dicen, no, es que así genero menos pérdida. Bueno, puede que en el momento le deje menos pérdida, pero esa fibra al estar expuesta, entonces va a ser una fibra que le va a generar caídas en las conexiones a los clientes cuando se empiece a deteriorar y el tiempo que van a estar. Eh, cortando esa conexión y volviéndola a armar, entonces para tener una instalación limpia de que cualquier persona pueda manipular y saber qué es lo que está modificando lo que está cambiando, es recomendable de que se maneje siempre una ODF entonces no sé si Agustín tiene algún aporte para este tipo de, de producto Sí, te estaba justamente por bueno, interrumpir, o sea, la función principal es justamente dejar protegida la conexión al la, ODF a la que vendría a ser el cerebro de la red al conectarlo uno directo corre el riesgo de que la fibra se corte o se parte y demás y genera mucho más inconveniente que poniendo un F haciendo la fusión cuando hay fusión la pérdida es realmente mínima y luego saliendo con un patch core que tiene 3 milímetros o sea que está recubierta la fibra con un buffer y con el kevlar y después la vaina que protege digamos todo el patch core, no corre riesgo esa conexión ni corre riesgo el OLT ni la red me parece que es, es, es un producto súper práctico y que permite, además, tener mejor organizada la red. Listo, muy bien. Entonces, aquí también tenemos un video donde eh, está, digamos, una eh, muestra de cómo se hace la implementación. Entonces, allí lo vemos en color blanco, se está manejando la presentación en color negro, que, pues, no nos va a, digamos, a... A recoger, o digamos que no es tan evidente esa, eh, cuando recoge polvo, esa polución. Entonces, ahí vemos cómo nos, te, nos queda todo perfectamente organizado. También cuenta con sus bandejas portafusión en caso de que hagamos la fusión allí. Y ya nos queda lista para organizar en el gabinete y todo nos queda perfectamente protegido y listo para trabajar. Por otro lado, entonces, tenemos también el modelo en 48 conexiones. Allí tenemos también entonces la imagen de qué es lo que incluye y de igual manera está en la parte izquierda la información. Eh, este modelo incluye los pittails, incluye los enfrentadores. En este caso, las referencias que ustedes ven allí en blanco son los modelos. Este modelo es en versión APC, que es la que se utiliza típicamente para un despliegue en yipon y con su respectiva bandeja porta fusión para que si vamos a trabajar con fusión pues nos quede todo perfectamente organizado que nos esté moviendo protegido y pues que eh, no tengamos que estar eh, reparando esas conexiones sino que todo quede perfectamente listo para trabajar entonces esta presentación es para el 48 conexiones si sí, déjame agregarte Miguel en, bueno en la foto anterior se veía mejor que tal cual como se ve en la foto, la bandeja ya viene preparada, viene directamente presentada de esa manera. Todo eso les va a ahorrar tiempo de trabajo y directamente se tienen que realizar el ingreso posterior y luego hacer la fusión. No tienen que ni preparar los conectores, los adaptadores, poner los píxeles ni nada de eso. Directamente trabajan sobre la, sobre la bandeja y ya está todo presentado para, para conectar. ¿Listo? Te, te dejo, Miguel. Vale. Y tenemos esta última nos ha llegado porque nos estaban pidiendo mucho de, de mayor cantidad de conexiones para no digamos distribuir entre varias en este caso es la versión eh, apc 0004 tenemos entonces disponibilidad en este modelo para 96 conexiones cuenta con ecuación de gabinete perdón o el espacio que ocupa el gabinete son de cuatro unidades el tamaño es estándar todos estos modelos que hemos presentado incluyen sus pigtails, enfrentadores, bandejas porta fusión y como lo explicaba Agustín, ya viene todo listo, conectorizado, así que lo único que necesitamos hacer es poner, organizar nuestras fusiones dentro de ella porque ya los enfrentadores están instalados y sus pigtails están ya allí conectados. Entonces esto les va a ahorrar tam también tiempo al momento de la implementación. Un producto nuevo que nos ha llegado es la GLC Roseta 002. Este es un producto que también nos estaban preguntando mucho. Ya lo tenemos disponible. Es una roseta que la podemos utilizar ya sea para exterior o para interior. Tenemos entonces que podemos hacer una conexión o empalme y es compatible con Drop que manejen los tamaños que ustedes pueden ver en pantalla. Esta opción nos permite también si la manejamos en exterior, de que en estos orificios que vemos aquí, de pronto aquí casi no se nota, pero aquí tenemos la opción de anclarla con tornillo, así que de esta forma nos puede quedar no dentro del domicilio del usuario, sino que muchas veces piden de que quede por fuera, así que con esta roseta la podemos implementar. Otro uso que también le estábamos viendo es que muchas veces tienen un despliegue. Eh, pequeño, en donde simplemente necesitan una, hacer una fusión que queda expuesta a la intemperie, y pues no van a hacer la inversión de una, de una caja NAP eh, o una mufla, va simplemente a simplemente hacer la conexión de una sola fibra. Así que este elemento también muchas veces lo están dejando allí mismo colgado en, la, en el despliegue de la, de, la, de la red de fibra óptica. Y pues esto les va a permitir también ahorrar costos cuando hacen el despliegue de, de ese tipo. Aquí de pronto casi no se percibe, pero aquí se puede ver de que hay como una especie de empaque. Así que esto que ustedes ven aquí es una especie de empaque que lo va a proteger de la humedad que se pueda presentar al intemperie. Así que al, al utilizarlo correctamente queda perfectamente eh, hermético para que no le vaya a ingresar humedad. Por otro lado, tenemos los conectores eh, mecánicos preintegrado. Este también es un, eh, un tipo de conector que nos estaban preguntando mucho. Así que ya tenemos entonces también esta presentación en donde podemos armar nuestros, nuestras propias terminaciones. Eh, no sé si Agustín tiene algún tipo de, digamos, información adicional que nos pueda proporcionar sobre este producto. Sí, este, este producto simplifica la conectorización cuando uno ya está en campo haciendo la última milla, porque por, una, por la forma en que está armado y, la, y cómo se ingresa por la fibra atrás, directamente se, se encarga de hacer la famosa panza que tiene que hacer la fibra para que tenga la posición y la pérdida adecuada. Eh, es un poco más robusto y lo que hace es bajar digamos el, el porcentaje digamos de pérdida que, que suelen tener algunos conectores, a veces porque no se sabe conectorizar bien o, o demás bueno, este, este conector lo simplifica es un conector muy productivo cada vez está saliendo más, es un poco más caro, pero con, con muy buena salida y, y con muy buen resultado siempre hay que recordar que toda la pérdida que se tenga además, como había explicado Miguel al principio afecta en el rendimiento total de la red y especialmente de la OLT que Cuanta mayor pérdida esté por fuera, digamos, de lo que se puede, va afectando la capacidad máxima de ese bolete. Listo. Bueno, otro producto que también nos estaban eh, preguntando bastante era eh, los cierres de palme con cierre mecánico. Este producto también ya es es nuevo y lo tenemos en disponibilidad inmediata y es un producto que nos va a permitir trabajar las fusiones sin necesidad de contar con ese soplete o digamos andar llevando una, una pipa de gas para hacer digamos ese tipo de presurización así que con este elemento nos puede dar un nivel de protección IP68 sin necesidad de manejar estos elementos así que este modelo digamos que es pequeño nos puede soportar una capacidad superior de las 48 fusiones o de las 48 fibras, cuenta con seis entradas o salidas y la oval para que realicemos la respectiva sangría. Entonces, Agustín, no sé si tienes algún aporte adicional de este elemento. Sí, es un producto que se usaba mucho antes en soluciones eh, de empresas que, que tenían gas por el tema de que no se podía usar el fuego. Después lo empezaron a, usar, a utilizar mucho los ISP porque acelera un poco a veces la, la forma de, digamos, de, de hacer toda la fusión y de hacer la conectorización y demás. Eh, esto es muy interesante ahora en la certificación que, que estamos planeando ahí con MacroTix en, en Colombia, que seguramente pronto van a tener la información, porque ahí van a aprender a, a hacer realmente bien las, las sangrías, las, eh, las conectorizaciones y demás. Todo eso lo vamos a poder ver. En esta caja y en la caja convencional de, de termofusión, digamos. esto Bueno, entonces, este es el código de producto, el GP46M-48. Se encuentra en disponibilidad inmediata. Con MacroTix, aquí tenemos la presentación en la parte interna para que puedan ver mejor las entradas o salidas y el oval donde se puede hacer entonces la sangría. Entonces es un producto bastante completo. Se puede ver a simple vista la calidad del producto. Así que con esta referencia lo pueden encontrar. Por otro lado estamos empezando ya a integrar. En GLC hay un portafolio bastante interesante. No sé si de pronto, una vez que muestre, estos son los productos que tenemos, digamos, en disponibilidad inmediata. Y si no estoy mal, para el siguiente mes, en el siguiente mes nos va a llegar unos productos adicionales. Entonces, no sé si, si Agustín tiene de pronto la presentación allí para que cuando finalice de mostrar estos productos, también nos pueda mostrar, pues, digamos, el portafolio completo y ustedes vayan, digamos, de pronto preparando sus compras para cuando nos lleguen estos productos, los puedan adquirir con GLC. Entonces, el primero que tenemos es un organizador de cable. Este nos va a ocupar un espacio en, la, en el rack y de esta forma podemos tener entonces un gabinete más organizado y fácil de administrar. Muchas veces cuando se visitan los ISPs y nos llevan a, a la parte donde tienen, digamos, su, todos sus equipos de red, todos sus elementos, algo que encontramos muy frecuente es de que todo se encuentra totalmente desorganizado. En el momento en que se trata de diagnosticar algo o se recomienda hacer un, algún cambio, les toma mucho tiempo porque no saben dónde va cada elemento o qué cable, por dónde viaja, o dónde, digamos, eh, se encuentra cada una de las partes, y esto se debe a una mala organización del rack. A pesar de que lo, digamos, se tienda a ver de que es un elemento que simplemente les va a generar un costo adicional, realmente no es así, porque si nosotros medimos los tiempos en que nos, nos demoramos en detectar, por ejemplo, un cable en mal estado, eso nos puede, digamos, generar la pérdida de una cantidad de clientes. Entonces, si nosotros contamos la cantidad de clientes que muchas veces perdemos por simplemente dejar a los clientes una hora sin servicio, porque simplemente un cable, un cable UTP o un pascord de fibra se, se averió y no teníamos, digamos, eh, se averió porque la organización no era la más cómoda, el cable estaba estresado, estaba, digamos, tensionado, porque no había una organización correcta, o al momento de detectarlo nos costó mucho tiempo sacarlo de su ubicación para ser reemplazado. Este elemento empieza a tomar bastante valor. Así que estos organizadores nos permiten generar, digamos, un. o tener un gabinete perfectamente ordenado, donde cuando vamos a realizar un cambio o un reemplazo, pues tengamos todo visiblemente y lo podamos hacer cómodamente y que quede todo eh, perfectamente instalado y no nos vaya a generar, digamos, esas, esas desconexiones en donde perdemos clientes porque simplemente no estaba instalado correctamente o nos tomó mucho tiempo detectar esa falla. Así que este elemento eh, se puede instalar en gabinetes de 19 pulgadas. Tenemos entonces la opción de cinco anillas individuales que ahí podemos utilizarlas para organizar y nos ocupa un espacio en el gabinete. Por otro lado tenemos el modelo más grande, el 002. Hace la misma función, pero vamos a tener mayor espacio. Entonces, este se utiliza cuando la cantidad de cables que necesitamos pasar por alguna parte es mucho mayor. Así que este modelo nos va a permitir realizar ese, ese tipo de, de ordenado. Así que contamos también con los, las cinco anillas y este modelo nos ocuparía dos espacios en el gabinete. Otro producto que se ha empezado a demandar bastante son los módulos SFP. Muchos ISPs ya han empezado a necesitar transportar mayor cantidad de, de velocidad en las conexiones Uplink con sus OLTs, con sus switches, con sus routers. Y para poder lograr eso, pues ya se está empezando a recurrir a los módulos SFP, o sea, ya un gigabit por segundo ya se está empezando a quedar corto y es necesario poder soportar mayor capacidad. Pero también es muy importante la distancia. Muchas veces tenemos la OLT no donde nos llega el servicio, sino que necesitamos transportar esa capacidad donde se encuentra la OLT que está más cerca de los usuarios y poder llevar de nuestro gabinete hasta la OLT estas capacidades. Con altas distancias entonces también es altamente deseable. Con los siguientes módulos, aquí tenemos entonces estos módulos que trabajan con WDM. Esto quiere decir de que podemos utilizar un solo hilo para enviar tráfico de carga y de descarga. Entonces al trabajar con WDM... Los módulos se manejan en parejas, así que debemos de adquirir el módulo 1 y el módulo 2. Entonces, esto nos va a permitir trabajar con un solo hilo, así que uno va en el lado A, otro va en el lado B. Y vamos a poder entonces con un solo hilo enviar carga y descarga a velocidades de 10 segundo a distancias hasta los 40 kilómetros. Este modelo es bastante económico con las prestaciones que ustedes pueden ver aquí en pantalla, y son compatibles con Microtech, Huawei y Data, pues por no mencionar más, eh, son muy estándar, así que va a ser compatible con la mayoría de fabricantes. Hasta el momento, muchos clientes que nos han preguntado, que manejan, digamos, otro tipo de productos que nos han preguntado si es compatible, se los han llevado y nos dicen que funcionaron perfectamente. Entonces, es un modelo con el cual se pueden trabajar este tipo de conexiones. También por otro lado tenemos la fibra ADSS SPAN 80 de tubo único de hasta 12 hilos. Entonces, digamos que la parte donde más inversión nos va a demandar un despliegue de fibra óptica va a ser la fibra ADSS. Entonces, para un despliegue donde necesitemos como máximo 12 hilos, este tipo de producto va a ser altamente deseable por darnos las prestaciones que necesitamos. Y adicionalmente, pues el costo va a ser bastante reducido, ya que al incluir los 12 hilos en un solo tubo, pues entonces, uno, estamos igual respetando el estándar y dos, pues va a permitirnos ahorrar costos, porque no tenemos que incorporar tanto relleno, que pues, este relleno, a pesar de que se coloque en la fibra, pues va a valer separar en dos tubos, como se hace en la mayoría de fibras, también incrementa el costo. Así que esta, este producto nos va a permitir contar con la misma calidad pero a un precio más reducido entonces este producto también lo tenemos en disponibilidad inmediata, ha gustado bastante por la relación costo-beneficio y eh, también digamos que algo que muchas veces eh, al momento de adquirir la fibra, pues el rollo digamos que cuando se le reducen este, este contenido dentro de la fibra pues el rollo va a ser más grande en el caso de este producto, también la dimensión y el peso del rollo va a ser eh, inferior, así que también en caso de los que adquieran este producto por fuera de nuestras ciudades principales donde lo tenemos, eh, también van a ahorrar también en costos de, de fletes. No sé si Agustín tenga algún aporte adicional sobre este producto. No, completísimo lo que toda la información que diste, principalmente sirve para para hacer distribuciones un poco más económicas, ya que ahorran en costo de estructura, digamos, en el cable, pero no deja de ser un cable de excelente calidad y que, que soporta los vanos perfectamente y se adapta a diferentes eh, climas que puede haber, ¿no? Uh -huh. Así que perfecto, completísimo. Listo. Y bueno, también tenemos entonces... Eh, este Pass Panel, estamos también empezando a manejar los Pass Panel para los gabinetes de red. Este producto es el CE4050. Es un Pass Panel de 24 eh, conexiones en categoría 6 a un precio bastante fa favorable. Trabaja con las normas. Eh, se recomienda para un cable de calibre 22 o 26. Ocupa un espacio en el gabinete para un gabinete estándar de 19 pulgadas. Listo, entonces no sé si Agustín tiene de pronto allí la, la presentación de, de los otros gabinetes que vamos a empezar a manejar con, con GLC Sí, dame un segundito que estoy terminando de abrir otra cosita y ya así tenemos todo abierto. Un segundito. Listo. Bueno, entonces, mientras Agustín allí está abriendo eh, el documento para presentar nuestros productos. Vamos entonces a pasar a las topologías. Y normalmente en los diseños de fibra óptica eh, vamos a encontrar diferentes diseños. Y la idea es que nosotros detectemos cuál es el diseño más adecuado para nuestra instalación. Una manera, digamos, sencilla de hacer una planificación sin necesidad de, digamos, hacer cosas muy complejas, es empezar de atrás hacia adelante. ¿Dónde están mis clientes y dónde está mi red? Entonces, si yo tengo un diseño o, digamos, sé las zonas que deseo cubrir y dónde están mis clientes, yo ya sé qué tipo de despliegue debo de hacer o dónde debo instalar esas cajas para que cuando un cliente me pida un servicio, pues fácilmente pueda yo proporcionarle esa conexión. Si yo sigo esa línea desde el cliente hacia atrás, pues entonces ya sé cómo debo de desplegar esa fibra para poder llegar a donde se encuentra mi, mi gabinete. Entonces es una forma sencilla de identificar cuál sería el despliegue más adecuado para mi red. Eh, ¿Me ibas a decir algo, Agustín? No, no, si quieres terminar esta parte y después mostramos vale. al final los, los otros productos. Listo. Entonces, eh, el diseño de cascada. Es un modelo típicamente usado cuando vamos a hacer eh, dos niveles o incluso más. Digamos que otro mito que muchas veces se encuentra en, en este tipo de despliegues es que su, como máximo se deben de hacer solamente dos niveles de spliteos. No necesariamente puedo tener más. El inconveniente es de que el splitter, digamos que es el elemento que más atenuación se va a generar. Así que cuando manejamos un diseño del primer splitter de 8 divisiones y el segundo de 16 divisiones va a ser muy difícil manejar una tercera división. Eso es lo que va a suceder y pues es el diseño balanceado, digamos, simétrico que más comúnmente se utiliza, el de primero 8 y luego de 16 o muchas veces primero el de 16 y luego el de 8. Así que al tener estas dos atenuaciones, ya digamos que mucha parte del presupuesto óptico, pues ya queda bastante reducido y sería muy complicado colocar un tercer nivel. Pero los que dominan perfectamente este tema han manejado diseños donde inicialmente comienzan con cuatro, luego otros cuatro y después entonces miran qué elemento ponen como tercer nivel y después de que el presupuesto óptico, o sea, el nivel de señal sea el adecuado y estemos respetando las distancias del estándar GPO, todo va a funcionar perfectamente. También está el diseño centralizado en donde no voy a hacer mayor complejidad colocando dos niveles de spliteo, sino que simplemente llevo una fibra y una vez que me encuentre cerca de la zona del usuario, entonces allí coloco la cantidad de conexiones que yo necesite según el estándar y asimismo, entonces, de allí se conectan todos directamente. Así que bueno, este es muy utilizado por los ISPs en zonas urbanas altamente concentradas, debido a que me permite sectorizar por barrios o por, por zonas. Y una vez que tengo esto sectorizado, cuando me encuentro cerca del usuario final o digamos en la cuadra del usuario final, entonces allí le pongo la caja NAP y de allí empiezo a sacar las conexiones. El diseño centralizado se utiliza más, por ejemplo, en parques industriales, edificios. ¿Por qué? Porque allí digamos que al estar los usuarios tan concentrados, pues hacer dos niveles de spliteo, pues muchas veces se ve innecesario. Todos los, digamos, la cantidad de conexiones que eh, voy a realizar se pueden alcanzar fácilmente con una sola caja. En este caso no voy a dividir con un diseño cascadeado, sino que con un centralizado. Simplemente llevo al punto más cercano, en promedio para todos, y de allí saco directamente, digamos en el caso de Gipom, 128 conexiones. Busco el splitter de 128 salidas y de ahí saco mis 128 eh, 28 conexiones. Entonces, ambos modelos son eh, perfectamente válidos, como les explicaba, siempre y cuando respetando el respetando el presupuesto óptico y las distancias recomendadas por el estándar GPOM. ¿Listo, Agustín? Agustín. Disculpa, bueno. estaba con el micrófono apagado. Listo. Dame un segundito. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla. Para que puedas presentar. Sí, dame un segundito. Espérame un segundito. Ahí pongo compartir. Puede ser que no me está, no tenga habilitado. A ver. Listo, a revisar. ir hacia allí. ¿Te lo permite? No. Mis he los organizadores y moderadores. Listo, pero... ¿tú estás como organizador. <coughs> Si no, querés que te lo pases y lo pones vos, como vos prefieras. Sí, listo. Segundo. ¿En qué página se encuentra? No ahí te pasé a WhatsApp, no sé si lo puedes abrir ahí. Listo. <coughs> Listo. Perfecto. Bueno, sumado a los productos que estaba presentando Miguel, eh, que eran como accesorios de, de la parte de racks, justamente los otros productos que se están sumando a las líneas que, que va a ofrecer Macrodix, que en principio va a ser la gama más baja, es, son los racks murales. Estos racks están completamente cerrados, permiten. Eh, instalar, digamos, redes un poco más chicas de OLT y demás, pero permite mantener esa organización de la que hablaba Miguel y en donde se adicionan todos los accesorios que estuvo presentando, como los organizadores y demás, las bandejas de fibra el, y el OLT. Todo eso se hace directamente en ARAC. A partir, digamos, de más o menos dentro de un mes va a estar disponible los cuatro modelos que se ven ahí abajo, que son de 6, 9, 12 y 15 unidades. Cada, cada unidad, por ejemplo, un OLT tiene una unidad de rack, los organizadores tienen una unidad y las bandejas dependen, de la unidad, la cantidad de unidades, el, el tamaño que tenga. ¿no? Ahí abajo tienen lo que son las medidas, todos vienen con 50 centímetros de profundidad. La medida estándar del ancho, que es de 19 pulgadas. Y va variando la cantidad de unidades. Eso le va a terminar dando la altura. El, el, la función principal, digamos, de este producto es darle una organización correcta a toda la red para que cuando ocurran problemas sea más fácil identificarlos. Además de estos productos van otros que ya son de, de mayor capacidad, que es la siguiente página, Miguel, que son rack abiertos. En estos no, no, no se incluye digamos, lo que son puertas y demás, es un modelo muy económico y lo que permite es darle mayor capacidad en este caso particular, van desde 20 hasta 45 unidades eh, y permite armar redes más grandes sobre un, sobre un mismo rack. cumple la misma función que, el, que el, el anterior producto, que es justamente organizar de forma adecuada toda, toda la solución. no tiene límite, digamos, en cuanto a profundidad, ya que al ser abierto, se pueden instalar distintos tipos de equipos. Ambos, ambos productos, tanto los murales como estos abiertos, se, se entregan en forma desarmada, son muy fáciles de armar y permite a la su vez, digamos, el, en el movimiento nacional dentro de Colombia, abaratar lo que son los costos de logísticos. Después otro producto que estamos presentando, que va a tener MacBooks dentro de poco disponible, la siguiente hoja, Miguel. Ya, es con respecto a la, a la solución de, de FTTH pero más esta referida a lo que es FTTB esta solución está pensada cuando se ingresa o se, o se gana digamos la licitación o, o la cotización para poder darle eh, servicio en forma horizontal a todo un edificio poder hacer la segmentación digamos de la red piso por piso entonces uno va a ingresar al edificio donde va a tener una caja general y a partir de, de esa caja general puede ir eh, poniendo este tipo de cajas, que nosotros llamamos caja de distribución FTTB porque es para, para edificios, en donde puede tener una capacidad máxima, por ejemplo, por piso de hasta ocho departamentos. Entonces uno entra con un hilo, en ese hilo se splitea, como se ve en la foto de, la de arriba a la derecha, y desde, lo, desde la otra parte sale lo que son las conexiones a cada departamento dentro de lo que sería el, el cableado horizontal del edificio. De esta manera se tiene una forma organizada, digamos, de hacer la distribución dentro de este edificio. En el siguiente producto, Miguel, es el cable riser, sí, que es justamente el que se utiliza para lo que es el cableado horizontal dentro del edificio. Es un cable más fino que una DCS, contiene lo que son los luz tubes, Vienen en 6 y 12 hilos y eh, vienen diferentes opciones, tanto en monomodo, que se utiliza G657A1, como en multimodo, que sería el OM3 y OM4. Dependiendo del tipo de, de conexión o el tipo de solución que se quiere dar, el tipo de fibra que van a utilizar. Todas incluyen fibras de vidrio para tener una protección primaria contra antirroedores. Y se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. Pero es un cable muy, mucho más maleable que, por ejemplo, un cable DSS. Es más parecido a un cable UTP en cuanto a la flexibilidad. Y lo que permite justamente es eso: pasar por los ductos internos, por ejemplo, de edificios, para hacer toda la distribución en forma adecuada. Y, eh, por último, el último producto que está ingresando ahora MacroTix es una caja que. Eh, provee una solución nueva en lo que significa el FTTH. Estuvimos haciendo presentación en, en Andinalink y tuvo muy buena recepción. A partir de eso, Macrotix de, decidió estoquearse de este producto. ¿Y cuál es la mayor eh, ventaja de este producto? Es que nosotros estábamos viendo en general la oferta que se hacía en, en Colombia, era todo con conectores eh, tipo Huawei, se llama que son los conectores de cuarto de vuelta, que eso obliga al, al ISP eh, que una vez que compra la caja, ¿sí? tiene que comprar todos los patchcores prearmados. O sea, tiene que tener una planificación de cuántos metros va a utilizar aproximadamente para llegar a cada usuario. Entonces tiene que comprar patchcores de 50, de 100, de 125, de 150 metros. En cambio, en estas cajas, lo que permite es que tiene la misma ventaja que la otra, que las que se ofrecen actualmente, pero no, no necesita cambiar la forma de hacer la última milla. Es decir, uno conexiona la caja, la deja con luz, deja todo conexionado, presentado, cierra la caja y no la vuelve a abrir. ¿Y cómo hace la conexión desde abajo? Ahora te voy a pasar, Miguel, un video que me olvidé pasarte el link. Que va a mostrar mucho mejor la forma de conexión, conexionarlo. Un segundito mantiene el mismo cable drop que se está utilizando, el mismo, mismo conector mecánico. Lo único que se cambia es el conector con el que se ingresa a la caja. Que lo que permite es eso: no tener ni desperdicio utilizando patchcores más largos, ni tener que hacer toda esa planificación y hacerse de un stock muy grande de, de patchcores. No sé, Miguel, si la podés pasar ahí. este momentico ya lo comparto perfecto entonces como se ve ahí es un cable drop común el flat que se suele utilizar se pasa todo lo que corresponde vendría a ser como el capuchón sí todo lo que es el conector, incluso se puede hasta conectorizar antes de hacer todo esto que está haciendo la persona que está haciendo el video, porque el capuchón también pasa con el conector puesto. Se conexiona, digamos, lo que es el cable, obviamente ahí se está eh, no haciendo el paso, digamos, de la conexión del, del conector. Se, conex, se conecta en la caja y luego directamente con el mismo capuchón ya queda todo cerrado y anclado ahí luego hay que hacerle con una mordaza pero eso es de forma normal el anclaje digamos para la salida para que no quede todo tensionado desde la caja esta caja otra ventaja que tiene es que en el caso de la gente que puede usar el poste viene incluido no sé si se ve ahí la parte de abajo viene como, como con un accesorio de, de metal que lo que permite es eh, ahorrarse la cruz de ganancia. Entonces, esa, esa, ese soporte separa la caja del poste y en esa separación se puede hacer la ganancia de fibra evitando usar una, una cruz. ¿sí? Esos son los principales productos que está llevando Macrotix ahora y que va a estar próximo a llegar. Yo entiendo que en julio ya debería empezar a llegar todo este tipo de soluciones. No sé, Miguel, si me faltó algo, vos querías agregar algo más sobre esto. No, no, creo que ese, eh, serían los, los productos que faltaba por mencionar. Vemos que los que yo presenté inicialmente son los que ya tenemos para disponibilidad inmediata. Y lo que nos acaba de mostrar Agustín pues, son los productos que ya pues, vienen en, en camino. Entonces, para los que pronto necesitaban este tipo de soluciones, pueden ir preparando esas compras listo. Perfecto. No sé si necesitas presentar algo más para... No, estos son los productos principales que, que van a estar llegando ahora próximos. Eh, entiendo que a partir de julio ya llega todo. Correcto. Listo. Bueno. Así que bueno. Entonces, eh, ya viendo todo este portafolio de las soluciones que podemos eh, desarrollar con GLC, entonces... Vamos entonces a finalizar la presentación con los temas de, de despliegue y presupuesto. Entonces continuamos aquí en la parte de los diseños de cascada y centralizado que ya fueron explicados. Y viene uno que está bastante interesante y que está empezando a coger mucha fuerza y es el diseño desbalanceado. Entonces este diseño desbalanceado que es... Muchos de pronto hablan mal porque no les gusta trabajarlo, ya que el nivel de exigencia, a nivel de conocimiento y de, y de respetar las potencias y pérdidas es, es más exigente aquí. Digamos que muchas veces con el diseño centralizado, balanceado, cuando eh, los usuarios se encuentran muy cerca de la OLT, a pesar de que se cometan muchos errores, funciona, pero los costos son más elevados. En el despliegue desbalanceado, eh, nos va a permitir aprovechar mejor la cantidad de hilos que tenemos en un despliegue de fibra y, asimismo, aprovechar la cantidad de conexiones que podemos generar con, con los clientes. Algo muchas veces, eh, eh, muchas veces es necesario que, muchas veces en este caso, en el caso del diseño del balanceado, va a, digamos que vamos a encontrar sitios donde instalamos una caja NAP de 16 salidas, pero resulta que la caja NAP eh, en ese lugar no la logramos saturar y son puertos o digamos conexiones que se pierden mientras el usuario no me pida servicio y digamos que donde me están pidiendo servicio ya está saturado. Entonces, muchas veces recurren a prácticas, a malas prácticas de llevar la conexión del drop a distancias muy prolongadas, en donde la fibra pues va a quedar expuesta más fácilmente a daños, o que muchas veces pues eh, digamos empezamos a saturar los postes de, de de fibra drop y cuando llegan otros digamos otros ISPs a trabajar pues ellos no van a tener el debido cuidado de manipular esas fibras. Entonces su, siempre digamos que la recomendación de la instalación con el cliente es de que la fibra drop tenga visibilidad con, eh, perdón, la instalación del, digamos, usuario final, tenga visibilidad directa con la caja NAP, porque así se va a poder ver fácilmente de dónde proviene eh, esa fibra y que eh, manejemos pues, una distancia eh, relativamente eh, buena con, con el cliente. En el diseño desbalanceado, entonces, nos permite manejar una instalación tipo BUS o serie, en donde yo con un hilo que salgo de un puerto de la OLT, empiezo a hacer el despliegue e inmediatamente empiezo a desplegar, puedo hacer derivaciones. Aquí es donde se coloca, digamos, el splitter desbalanceado. Entonces, aquí normalmente va un splitter 1x2, que es el splitter desbalanceado. Así que él me va a permitir generar este tipo de salida. Y aquí se empiezan a manejar relaciones de potencia. En este caso... Para la fibra que continúa, digamos un ejemplo, enviamos el 90% de la señal óptica, la podemos enviar al, al recorrido. Y para esta conexión con los primeros usuarios, yo voy a utilizar entonces simplemente un 10%. En este caso, entonces... Solamente saco ese 10% y de ese 10%, pues verifico qué potencia necesito o digamos cuántas divisiones me es posible y digamos que aquí puse una caja de 1 por 16. Así que aquí voy a tener 16 conexiones para conectar clientes. Y lo mejor de todo en este diseño es que estas 16 conexiones yo las pongo allí, pero no necesariamente las tengo que saturar. Si un cliente se me retira de aquí, digamos que aquí tengo un menos uno, quiere decir que por el lado de acá yo podría reutilizar esa conexión. Así que la probabilidad de que realmente yo sature las conexiones es más posible en el modelo desbalanceado que en el modelo balanceado, ya que se debe de que yo puedo instalar cajas de 1 por 16 pero cuando hay mucha competencia, no hay ninguna garantía de que yo sature esos 16 puertos. Entonces, muchas veces adquiero una OLT GPOM de unas eh, para conectar 18 clientes por puertos, pero los puertos se me van a quedar en 80, 96. Entonces, esa cantidad de clientes, pues, me va a demandar hacer eh, dos, perdón, uno, montar otra OLT o expandir las ranuras de la OLT. Y dos, pues necesito más fibras para llevar más cajas NAP a esas conexiones porque ya el diseño de la red pues no me permite reutilizar esa fibra. En el caso del modelo de desbalanceado vamos a tener esta ventaja y eso es lo que vamos a estar explicando. Entonces el punto importante aquí es conocer de que yo con un splitter desbalanceado, digamos que la diferencia entre el balanceado y el desbalanceado, si hacemos un ejemplo de dos salidas, es que un splitter balanceado me va a generar dos salidas, pero lo que hace es que la señal óptica se va a dividir de manera idéntica. Esto es lo que hace el splitter balanceado. Entonces, si es de dos salidas, 50-50. Si es de cuatro salidas, lo que hace es 25% por cada salida. Y así hacen sus salidas. En el caso del desbalanceado... Generalmente vienen de dos salidas únicamente y el propósito es enviar más señal óptica por un lado y una señal inferior por otro. Y aquí es donde está la complejidad de, de, de que el instalador que no conoce, digamos, o no sabe sacar el presupuesto óptico, digamos que eh, muchas veces con una eh, con simplemente un power mirror podemos hacer este tipo de despliegue, no necesitamos adquirir equipos de alto costo, de alta gama, para, para poder tener una, una idea clara de cómo se está distribuyendo la potencia, es que yo saco esta cantidad de señal y ese 10% de señal lo saco aquí, le coloco un splitter de 1 uno por, uno por 16, y entonces esa señal que aquí me está bajando, le hago la atenuación del splitter y eso es lo que me dice cuánto le van a llegar a estos usuarios. Entonces, digamos un ejemplo, aquí me está llegando, entonces, Después del desbalanceado hay una desproporción de la potencia, pero esa, esa, ese 10% que llega aquí, al pasar por el splitter de 1,10 por 16, ese 10% se va a dividir en 16, así que todos los clientes van a recibir la misma potencia por este lado. Así que yo puedo conocer cuál es la señal óptica que le van a llegar a los clientes. Y mientras yo tenga eso claro, puedo saber si el cliente... Eh, digamos, esa instalación es viable o no. Igual yo les voy a proporcionar una herramienta que les va a ayudar mucho en este tipo de despliegues. Así que, bueno, pasamos al presupuesto óptico. Pues, explicando la parte teórica, de pronto se ve un poco complejo. Digamos que la idea es empezar a dominar estos, estos conceptos, pero después de allí, eh, la idea es de que lo que el presupuesto óptico me dice cuando yo voy a instalar, tengo que verificar de que todas las conexiones están sobre los valores eh, presupuestados. Después de que yo logre eso, va a funcionar sin ningún problema. Al instalador o al que, digamos, muchas veces hace el diseño y simplemente le gusta instalar y no medir potencia, sino que simplemente comprobar de que al cliente le llegó máximo menos 28, no le gusta este diseño. ¿Por qué? Porque le va a demandar más trabajo y hay que tener mucho cuidado con los que trabajan de esta forma. Cuando digamos, un IS, eh, como ISP, no hago la parte de despliegue e instalación y se lo encargo a un tercero, pues idealmente me debe de entregar todo perfectamente documentado. El mapa de, de la red, el diseño unifilar. Eh, los niveles de, de pérdida en cada uno de los puntos y los niveles ópticos que va a entregar cada caja NAP. Cuando entonces me entregan esto, pues yo lo que tengo que hacer es comparar cuando me, va, me hacen la entrega del proyecto, pues voy a verificar simplemente con un Power Mirror de que esos niveles que me dicen que me van a entregar, pues están dentro de lo correcto y que todas las pérdidas que se están generando están dentro de los valores normales de esa forma yo sé que lo que me entregaron me lo hicieron correctamente cuando no me entregan eso pues muy posiblemente la red va a tener muchos errores los niveles van a estar variando o los niveles están muy bajos y después de que ya me entregaron y lo recibí de esa forma y cuando empiecen los problemas y muchas veces los problemas recuerden eh, esto lo explico mucho cuando hablamos de radioenlaces y también se va a repetir aquí en G-POM: los problemas no se van a presentar al comienzo, cuando recién comienzan a instalar los primeros clientes, ¿por qué? Porque la demanda de Internet es tan baja que hay mucho espacio o mucho margen de error. Pero cuando la red comience a crecer y ya se, digamos, que ningún mega o ningún paquete se, digamos, se, eh, eh, hay espacio para que se pierda, allí los errores van a ser entonces muy evidentes. Entonces, son errores que no los van a detectar al comienzo de, de que empiezan a trabajar la red, sino que se van a presentar cuando ya la demanda es muy exigente y pues en ese caso ya los clientes pues no van a estar digamos muy tolerantes a, a las fallas. Así que bueno, ya pasando a la parte de presupuesto, aquí tengo una herramienta que pues he presentado varias veces en mis presentaciones y que pues digamos que los que nos acompañan en todos nuestros contenidos pues se han dado cuenta de que cada vez le voy a ir realizando varias mejoras. Entonces, principalmente las mejoras las he realizado en la parte del desbalanceado. Próximamente estaré trabajando eh, el balanceado para que quede de manera similar. Y varias mejoras eh, dentro de ellas están de que eh, pueda de una vez saber el diseño a, al momento, cuántos clientes me podría soportar por puerto. En este caso vemos 132 como es un diseño desbalanceado quiere, quiere decir de que tengo 132 puertas, me estoy pasando, pero al momento de yo conectar clientes debo de tener en cuenta que no puedo conectar más de 128 clientes. Entonces, esto es un atributo de la red desbalanceada y es que tengo 132 puertas y eso quiere decir de que al momento de que un cliente se me retire en un lado, puedo tener esa puerta disponible. Así que este cliente se me retira aquí, pero en otra de las cajas en donde tenga puertos disponibles, puedo reutilizar esa conexión. Así que en el diseño desbalanceado no me va a cerrar a los 128 puertos, sino que yo puedo colocar más y simplemente lo que hago es instalar los clientes según donde me salgan y de esa forma pues puedo reutilizar esas conexiones. Así que bueno, aquí vamos a tener entonces, digamos que una de las novedades con este Excel que estoy trabajando es que ya puedo elegir digamos una OLT, en este caso puedo elegir el modelo con el que deseo empezar a trabajar y le indico entonces qué tipo de módulo voy a utilizar. Si yo cambio el módulo, entonces allí vemos inmediatamente qué desempeño tendría la red en cuanto a presupuesto óptico según el modelo del módulo. Y esto, pues todo esto va a tener también, digamos que, un un objetivo final. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio. Digamos que me fui por el C, en, un, en el tema de, de un diseño desbalanceado. Yo en este caso, digamos que no soy muy amigo del C, por el tema de potencia, pero en un diseño desbalanceado, digamos que sí me iría desde el comienzo con un C, ¿por qué razón? Porque el proyecto puede crecer a medida que hago el despliegue. Así que siempre y cuando yo tenga potencia óptica, quiere decir de que puedo tener más kilómetros de fibra o puedo adicionar más conexiones a las cajas NAP. Así que vamos a ir haciendo el ejercicio para que ustedes comiencen a detallar pues, todos estos conceptos que, que estoy explicando. Entonces luego vamos a elegir la ODF. Después de la OLT, entonces esas conexiones van a ir conectadas a una ODF para tener... Todo perfectamente organizado. Digamos que en este caso voy a utilizar una de 24. Y pues generalmente en la ODF voy a salir con un conector. La idea es que él ya me deje el enfrentador listo. Pero en el caso de que ustedes no manejen una ODF, digamos que lo pueden de podemos dejar así. Y aquí le especificamos de que simplemente hay una fusión directa. Yo en el caso lo voy a hacer de manera ordenada. Así que va a ser con ODF y le voy a especificar de que. Como tengo ODF, eso va a salir con conector. Después del ODF, entonces salgo del gabinete y empiezo a hacer mi despliegue. Del despliegue hasta la primera caja, donde voy a instalar el splitter desbalanceado. ¿Cuántos kilómetros hay en este caso? Hay tres kilómetros, digamos que son dos. Y la conexión de esa fibra. Con el splitter desbalanceado que está en esta caja, entonces será con conector o será con fusión. Entonces, digamos que en este caso sería con fusión, en esta parte, en este tipo de caja. Para mí, realmente no le veo inconveniente en trabajarlo con fusión. Y voy a tratar de aprovechar lo mejor posible la potencia óptica, así que de entrada voy a manejar un splitter de 98% por ciento sobre 2% quiere decir que el 92% continúa y solamente voy a sacar un 2% para los primeros clientes que tengo a los 2 kilómetros en este caso un splitter de 1 por 32 se me sale del presupuesto óptico recuerden que la recomendación es no excedernos de los menos 28 y tampoco estar tan cerca así que vamos a ver cómo nos va con un splitter de 1 por 16. Cuando le especifico que es un splitter de 1 por 16, entonces igual no me está dando la potencia, digamos el valor que me gustaría tener. Y miren que inmediatamente empiezo a cambiar las cantidades. Él me empieza a mostrar aquí entonces el diseño a cuántos clientes posibles o, digamos, cuántas conexiones disponibles me quedaría a la red. Entonces, en este caso. Digamos que 1 por 16 se acerca al valor, así que un splitter 98.2, digamos que no me trabajaría lo más adecuado. Así que si lo paso a 95.5, sí podría tener entonces con un splitter después de 1 por 16, me quedaría en un valor que me gusta manejar y es máximo, menos 24, menos 25. Entonces, en la primera caja me quedaría con este con estos valores. Luego, de la caja 1 a la caja 2, ¿cuánta distancia hay? Entonces, aquí le empiezo a especificar los kilómetros, digamos que no es 1, sino que la siguiente caja está a 3 kilómetros. Entonces, en el siguiente splitter vamos a ver si siguiendo el modelo 95.5 estoy dentro de los valores, entonces 1 por 16 sería la caja, en este caso... Digamos que no está dentro de los valores que me gusta, pero puede ser una instalación que se puede hacer. Entonces, allí voy a tener un nivel de señal de menos 26. Quedo con dos DBs de, de margen para lo que pueda suceder. Así que esto me va a funcionar. Mantengo dos DBs de margen, pero pues digamos que no es el margen que me gusta tener. Dejémoslo así. Eh, la siguiente está a 2 kilómetros. Y si manejo el siguiente splitter 95.5 con 1 uno por uno por 8, me funciona así. Pero quiero que las cajas me queden por 16. Entonces en este caso no me funcionaría. Entonces vamos a ver qué sucede si en vez de 95.5 lo paso a 9010. 90, entonces ya vuelvo a un valor eh, bueno y puedo continuar. Entonces la idea es seguir haciendo este ejercicio. Y de esta forma voy conociendo de cómo quedaría el diseño de red. Entonces yo lo que tengo que saber es distancia de los kilómetros entre cajas y pues debo conocer la zona para saber qué clientes posibles puedo conectar en cada zona donde voy a colocar la NAP balanceada, donde voy a conectar los clientes. Ahora, otra técnica que es posible es que, bueno, llegué, digamos que estoy pasando por un caserío donde no hay una cantidad de clientes muy elevada, y digo más bien, no voy a conectar, de allí no es posible que se conecten 16, se van a conectar 8. Así que lo cambio, y esto me dice el nivel de señal sería de menos 23. Entonces yo puedo revisar si con un splitter inferior aún quedaría en un en un nivel de señal óptimo y esto quiere decir de que estoy compensando esa pérdida o sea estoy entregando más potencia para que se pueda reutilizar en las siguientes conexiones, entonces eso también lo puedo hacer, así que aquí vemos de que no todas las cajas van a quedar igual o que viene de arriba hacia abajo, miren que aquí vengo, vengo de 95.5 y aquí le puse 98.2 y que no todas las cajas deben de quedar con la misma cantidad de salidas, según la cantidad que necesite, así lo voy discriminando. Entonces, la idea de este tipo de utilidades es que yo pueda predecir eso, cómo se va a comportar la red. La idea es que cada vez que yo, digamos, hago este diseño y empiezo a hacer el despliegue real, pues tengo que verificar de que las potencias que se están declarando pues me deben de quedar, y ahí es donde entran muchos en la falla en este diseño asimétrico, y es que simplemente les gusta instalar, no verifican, sino que instalan, deje todo instalado, págueme y chao. Entonces, yo tengo que verificar de que eh, exista realmente un diseño, que haya un presupuesto óptico, y que cuando me entregan esos presupuestos ópticos realmente manejan las pérdidas reales que debe manejar cada splitter, cada fusión, cada conector, y que ese nivel de señal que me dice que me debe entregar la caja debe de estar o idéntica o muy cercana realmente el margen no debería de superar un dB un dB de diferencia digamos que si aquí me dice menos 24 me debe quedar en menos 25 menos 23 máximo entonces quiere decir de que me hicieron el trabajo bien pero si la diferencia estamos hablando de dos o tres DBs, pues como ya sabrán que en la escala logarítmica, 3 dB de diferencia es la mitad de potencia. Esto quiere decir que una diferencia de 3 dB me están entregando la mitad de luz que el diseño dice que debería de llegar. Entonces, es muy importante de que se manejen esas, eh, esos niveles, se respeten para saber de que realmente lo que me están haciendo me está quedando bien. Entonces, repito el proceso hasta que el nivel de señal digamos que ya me impida seguir haciendo más derivaciones. Entonces va a llegar un momento donde ya por más de que trato de hacer divisiones, la señal pues prácticamente me va a quedar muy baja. Así que prácticamente ahí llegó por decirlo así, el fin del, del despliegue. Ya si necesito más conexiones, pues ya tengo que ir a la OLT y sacar otra fibra. Entonces, el diseño actual, pues aquí digamos que no lo hice muy detallado para tratar de sacar el mayor provecho. En este caso, con este modelo, porque lo, tra lo que trataba de mostrar era que ustedes vieran cuando ya trato de finalizar, cómo me quedan ya las las terminaciones. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí, incrementemos un poco. Y entonces, este tipo de diseño me dice, así como lo haces, está en esta forma, solamente podrías conectar hasta 90 clientes posibles. ¿Listo? Entonces, aquí principalmente el que me afectó es este de acá. Si yo ya lo cambio de esta forma, pues ya puedo reutilizar esa potencia para generar más salidas y más conexiones a los de atrás. Bueno, entonces, eh, esta es la forma en que se maneja este tipo de, de, de despliegues y cómo podemos sacar ese, ese provecho y conocer las pérdidas posibles y cómo puedo hacer ese, ese diseño. Entonces, este archivo lo voy a compartir para los que... Eh, asistieron, allí está el correo, entonces yo una vez eh, en el transcurso del día les estaré enviando este, este archivo de Excel para que ustedes lo revisen, lo trabajen. Eh, y pues que adicionalmente tiene pues otra ventaja y es que cuando finalizamos el proyecto, aquí me saca entonces el inventario de todo lo que necesito para poder de que ese proyecto se pueda lograr. En este caso, por ejemplo, aquí me saca el tipo de LT, los módulos. En este caso, como seleccioné un C, puedo entonces seleccionar aquí, y una vez entonces el módulo, los elementos pasivos, entonces el lado de conectores, eh, fibra drop, todos esos elementos ya aquí entonces están se están especificando: la fibra drop. Eh, la fibra eh, figura 8 la fibra tipo flat para instalación de cliente final entonces cuánto necesito para lograr pues digamos todas esas conexiones entonces esto es lo que este digamos que se hace por puerto entonces lo que me está indicando aquí es cuánto se me iría eh, por puerto lo que me está aquí documentando Así que listo. Bueno. Esa ha sido la presentación para el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos de GL6 y Data con Macrotix As. Allí, allí está mi correo, macrotix.com Entonces, cualquier duda o inquietud, por favor, me la hacen saber por ese correo. Así que bueno, espero que les haya gustado, de que haya sido un gran aporte para ustedes. Gracias por el tiempo que han dedicado para esta presentación. Y bueno, no siendo más, entonces nos estaremos viendo en una nueva presentación.